Thank you.
Queremos agradecer de todo corazón a Arcángel Coro, a Teleastec, Televisión Azteca, Semana Santa en línea y los otros medios de comunicación que han estado transmitiendo esta hermosa procesión. Gracias de todo corazón y en una forma especial al Comité de Procesiones, que los hemos visto trabajar desde hace meses, día a día, y los últimos días amaneciendo aquí en el templo, haciendo todo lo que ustedes han visto. Porque quiero decirles que esas telas que ustedes ven vinieron de Hungría, de Grecia y de Madrid, pero todos los adornos que ustedes ven han sido elaborados, hechos por el Comité de Procesiones. O sea que tenemos también artistas en la confección de estos bellos adornos. Creo que los medios y el comité se merecen ese aplauso que salga de la corazón. Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que por los méritos del Jesús de la Paz que ha nacido en Belén y ha muerto también y resucitado por nosotros, les otorgue sus mejores bendiciones a ustedes, a sus familias, a la familia de nuestros sectores, a los enfermitos y a todas aquellas personas que no han podido asistir. Antes de irse a sus casas, les damos la bendición para que llegue al corazón de Dios todo lo que ustedes han hecho y se vayan bendecidos y lleven la bendición a sus casas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús Nazareno de la Paz, ten piedad y misericordia de nosotros. Virgen Dolorosa, ruega por nosotros. A todos ustedes aquí reunidos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias a todos, que el Señor les acompañe en su camino. Y un último favor, mañana es domingo y los del comité tienen que arreglar las bancas. Les pido